Otro video que me recomendó Andy Amado a través de Instagram era el de parejas de telenovelas con mucha diferencia de edad, cuando es un hombre o una mujer muy mayor en comparación con su pareja. Así que me pareció muy interesante hacerles este conteo de las 5 parejas de telenovelas que la diferencia de edad está muy a la vista, aunque puede que no sean tantos años de diferencias, físicamente se nota como mucho, pero ustedes también pueden dejarme en los comentarios sus parejas que les parece no iban muy bien de acuerdo a la edad. No que se hacían química o no, sino que por edad como que no iban. Empezamos con Galleker y Jacqueline Bracamontes como Miranda y Alejandro en Heridas de Amor, una producción de Roberto Hernández Vázquez para Televisa en el 2006. Ellos se llevan 20 años de diferencia. Guy nació en 1959 y Jackie en 1979. Cuando se hizo la novela, ella tenía 27 años y él 47. Guy sí me parece como un hombre, no es que se vea viejo, se ve muy bien, pero sí con la mayoría de sus parejas siempre se ha visto como mayor, como que mayormente le ponen chicas más jóvenes que él, porque al parecer eso gusta, de que él se vea como más grande que ellas. Pero creo que en todas sus telenovelas él siempre se ha visto mayor que la chica. Sin embargo, acá en Heridas de Amor, con Jackie Bracamontes me gustó. La telenovela nunca me la vi completa, pero la pareja con Jackie me parecía buena. Tenemos a Kate del Castillo y Humberto Zurita como Ana y Guillermo en Alguna Vez Tendremos Alas, una producción de Florinda Mesa para Televisa en 1997. Ellos se llevan 18 años de diferencia y cuando se hizo la novela, Kate tenía 25 y Humberto 43. Visualmente se ve el más grande que Kate, aunque la diferencia de edad no era tanto. Humberto se ve un hombre más grande, para ese entonces se veía mucho más grande, aunque no era tanto la diferencia, que en la historia sí lo era. En la ficción, Kate tenía 17 y él tenía 45. Sin embargo, la relación dentro de la telenovela comienza cuando Kate tiene 18 y él cumple 46. Juan Ferrara y Daniela Castro en Desencuentro, una producción de Ernesto Alonso para Televisa en el 97. Los protagonistas acá se llevaban 23 años. Daniela nació en 1966 y Juan en 1943. Al momento de la novela, ella tenía 31 años y él 54. Acá era un triángulo amoroso con Ernesto Laguardia, que para ese momento tenía 38 años. Era mayor que Daniela, pero no tanto como Juan, aunque su personaje muere, quedando ella con el personaje que interpretaba Juan Ferrara. Infierno en el Paraíso fue una telenovela producida por Carlos Sotomayor para Televisa en 1999 y tenía como protagonistas a Alicia Machado y a Juan Ferrara. Ella tenía 23 años y él 56, teniendo una diferencia de 33 años. En esta historia particularmente, esta es de mis parejas que yo creo que menos química han tenido en un melodrama. Nunca me gustó esa pareja de Juan Ferrara con Alicia Machado. La historia no me la vi, pero lo poco que miraba en las promociones o en los pósters, yo decía, acá no pasa nada. Entre Alicia Machado y Juan Ferrara, allí no hay chispa, no había nada, y nunca me la miré por eso, porque nunca me llamó la atención. Si ustedes vieron esta historia y les gustó o sentían química, coméntenlo acá. La pareja más famosa en diferencia de edades creo que sin duda es la de Mirada de Mujer entre Ari Telch y Angélica Aragón. Esta producción realizada por Argos para TV Azteca en 1997, Angélica tenía en ese entonces 44 años y Ari Telch tenía 35. La diferencia es corta, es la menor en toda la lista que les he mencionado, pero es la más famosa sin duda, porque la historia giraba en torno a eso, giraba en torno a la diferencia de edades, que en la ficción era mayor. En la historia se suponía, si mal no recuerdo, que eran 17 años que se llevaban de diferencia. Él tenía en la historia 33 y ella cumplía 50. Después tenemos otras parejas como la de Eric del Castillo y Michelle Viet en Amigas y Rivales, que se llevaban 46 años de diferencia. César Évora y Gaby Espino en Mundo de Fieras se llevaban 18 años. Y Eduardo Yáñez y África Zavala en Amores con Trampa se llevaban 25 años y ellos incluso fueron pareja en la vida real. Andy también me comentaba a Nacho y a Jimena en Juegos Prohibidos con Katy Sáenz y Sebastián Martínez. A mí Katy Sáenz me encanta y acá en Juegos Prohibidos fue la primera telenovela donde yo la vi y me encantaba esa pareja con Sebastián Martínez, tenía mucha química y ellos también en la vida real son pareja incluso actualmente. La versión que hizo Telemundo de Mirada de Mujer también vimos lo mismo, donde Victoria y Jerónimo, Victoria Rufo y Mauricio Ottman tienen una gran diferencia de edad. También en Niña Amada Mía, Sergio Goyri y Karime Lozano, y Juan Soler y Adriana Nieto en Locura de Amor. La mayor diferencia de edad está entre el señor Eric del Castillo y Michelle Viet
en Amigas y Rivales, sin embargo tenía mucha química, algo que por ejemplo no noté, como les mencioné, en Infierno en el Paraíso con Alicia y Juan. Acá a mí me parecía que el señor Eric y Michelle sí tenían muy buena química y me gustaba esa pareja entre ellos. África Zavala y Eduardo Yáñez, nunca me gustó esa pareja, pero bueno, ellos son los que se tenían que gustar y en la vida real tuvieron una relación. Pero a mí en Amores con Trampa nunca me gustó esa relación entre Eduardo y África. No sentía química, o por lo menos no es que no sintiera química, simplemente no me gustaba. Pero química hubo, porque si no, no hubieran sido pareja. Pero bueno, ustedes comenten acá también su lista de parejas de diferentes edades en telenovelas y hacemos la lista mucho más grande. Sin más, me despido y solo les recuerdo seguirme en Instagram y por supuesto suscribirse acá. Chao.